Bien, las historias de usuario son descripciones de funcionalidades, ¿no? O sea, es una descripción de la funcionalidad, de qué es lo que quiere que haga esa funcionalidad del usuario. En otras palabras, es una descripción del proceso. ¿Ya? Es una descripción. Bien, las historias de usuario son descripciones de funcionalidades, ¿no? O sea, es una descripción de la funcionalidad, de qué es lo que quiere que haga esa funcionalidad del usuario. En otras palabras, es una descripción del proceso. ¿Ya? Es una descripción de proceso. Tienen que ser breves y según la teoría y según la bibliografía deberían ser elaboradas obviamente por los usuarios, porque son ellos los que nos tienen que decir qué es lo que quieren o qué es lo que hacen, ¿no? Cómo hacen las cosas, qué controlan, qué datos meten, qué calculan, qué datos se generan, etcétera. Debería ser el usuario el que lo haga. Pero en la práctica y en la realidad es bien difícil eso. Es bien difícil, ¿no? Decirle a un usuario, incluso, a ver, imagínense un sistema para una farmacia, que ustedes le pasen una historia de usuario a la responsable, a la farmacéutica, y le digan, completa tus historias de usuario, es muy difícil, muy difícil. Al final casi siempre terminamos haciendo nosotros, o por lo menos ayudándole al usuario a hacer nosotros, ¿no? Las historias de usuario es la documentación base, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el Product Backlog, cada uno de los requerimientos que tenemos en el Product Backlog y que ya lo tenemos identificados en Sprint. Vamos a hacer un pequeño repaso. Va a generar un Sprint Backlog. Que son estos mismos requerimientos, pero con una especificación de tareas, ¿no es cierto? Cada uno de estos requerimientos está asociado a historias de usuario, a unos documentitos que se llaman historias de usuario. Entonces, si se dan cuenta, la documentación base de la metodología son estos elementos, ¿no? El Product Backlog, el Sprint Backlog y su respaldo, que son las historias de usuario. Estos son varios. Tantas historias de usuario como requerimientos tengamos, e incluso si hay algunas tareas que requieran su historia de usuario, puede haber, ¿no? Algún requerimiento de estos, una tarea, puede generar su historia de usuario. ¿Ya? Bien. La elaboración de estas historias normalmente lleva unos tres pasos, que son las tres C's, ¿no? CARD, donde es una tarjeta que el usuario completa, es una breve descripción o de la funcionalidad o requerimiento. Conversation, en el equipo recibe la explicación y aclaración de lo que se quiere del usuario, es decir, esa historia la tiene que revisar el equipo, o por lo menos el Scrum Master, para ver si es claro, si está estructurado, si es secuencial, si tiene orden, ¿no? Y una vez que complementa las cosas que sean necesarias con el usuario, pasamos a la etapa de confirmation o confirmación, donde se hacen test funcionales para fijar detalles que sean relevantes al requerimiento, sobre cuáles van a ser los límites que vamos a hacer en la historia, ¿no? O sea, hasta dónde se va a hacer las cosas, ¿ya? Siguiente. Las características de las historias de usuario, esto es importante, es que son unas independientes de otras. No podemos mezclar funcionalidades, varias funcionalidades en una sola historia. Entonces hay que separarlas, ¿no?
por muy chiquitito que sea la historia, hay que separarlas. Se dice que son negociables porque un elemento que nosotros utilizamos para hacer la validación de lo que estamos implementando es justamente la historia de usuario. La historia de usuario, incluso en algunos casos, conviene que el usuario, cuando ya está aprobado, lo firme. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lo implementen, no les esté diciendo, yo no te he dicho eso, ¿en qué rato te he dicho? Entonces, la historia de usuario es un documento de constancia, ¿no? Incluso se convierte en un documento legal. En un caso de juicio, en un caso de demanda, se puede constituir en un documento legal. De ahí la importancia de que estos documentos estén bien elaborados, ¿no? Tienen que ser valorados por el usuario. Obviamente, la historia tiene que tener un valor significativo para el usuario. O sea, tiene que tener una descripción muy significativa para el usuario y también para el desarrollador. Estimables, porque todas las historias de usuario nos lo podemos convertir a estimación de esfuerzo, a días o a horas, ¿no? Pequeñas, porque conviene definir historias cortas, o sea, funcionalidades específicas, bien concretas, ¿ya? No hay que hacer mucho texto. Si un procedimiento es demasiado grande o incluye subprocesos, mejor separarlo, ¿no? Mejor separarlo. Verificables, porque obviamente lo que nos está diciendo el usuario, tenemos que ir a verificar in situ, en el lugar. Porque a veces sucede de que el product owner le da esa responsabilidad de hacer una historia o de describir un procedimiento a alguien, y ese alguien no es el directo responsable de eso, entonces inventa. ¿No? Es bien normal eso. De repente vos le preguntas a un usuario, le estás entrevistando, pero no es su rol de esa persona, no es lo que él hace. Y te empieza a contar lo que es el rol de otro cargo. Y se está inventando porque no es su rol. Entonces tú tienes que verificar que lo que te está diciendo evidentemente es cierto. ¿Cómo hacemos eso? Este es el formato de la historia de usuario. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una historia de usuario, hemos dicho que esta historia de usuario va a tener un identificador, que está ahí arribita, ¿no? Ahí arriba. Este ID, este identificador, es el identificador que está asociado al product backlog y al sprint backlog. ¿Ya? Está asociado. Es el mismo ID. Ahora, cada historia de usuario, la forma que nosotros tenemos de verificar de que lo que nos han dicho es verdad, es adjuntar a la historia de usuario el documento que es referenciado en la historia de usuario. Puede haber varios documentos. Entonces, cada historia va a tener su documento de respaldo. Por ejemplo, si hay un requerimiento funcional que dice registrar los pedidos de productos a proveedores. Y ahí nos describe en la historia cómo se hace ese pedido al proveedor. Y de seguro que en esa descripción va a aparecer en alguna parte algo que diga más o menos, se completa el formulario de pedido al proveedor donde se indica el número de pedido, la fecha, bla, 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 el detalle, ¿no? Hay que pedirle al usuario que nos dé una copia de eso. Entonces, el documento de respaldo va a ser el formulario de pedido al proveedor. Ese es el respaldo. Ahora,
Es importante tener este documento de respaldo. ¿Por qué? Porque la descripción del usuario es una descripción procedimental, es una descripción de procedimiento generalmente. En esta descripción de procedimiento se hace referencia a la información que se mete, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, para hacer el pedido a un proveedor se basa en la requisición de materiales del almacén. De acuerdo a esa requisición, seleccionamos el proveedor correspondiente de acuerdo al tipo de producto. Ah, ya estoy hablando de elementos, ¿no? Y digo, en el pedido se completa el formulario de pedido de material al proveedor, que es el formulario 005-R, digamos. En este formulario se debe ingresar el código del proveedor, el nombre del proveedor y el detalle de los productos que vamos a solicitar. Pero estoy haciendo solamente mención, si se dan cuenta, a la información, a los datos. Pero no estoy diciendo ese dato, qué tipo de dato es. Si es numérico, alfanumérico, cuántos caracteres tiene, si es entero, si es decimal, si es negativo, si es positivo. No digo nada. Entonces, yo necesito el documento de respaldo, porque en este documento de respaldo yo puedo identificar tipos de datos. Si es un tipo de dato alfanumérico, alfabético, numérico, fecha, texto libre. O sea, aquí yo voy a identificar los tipos de datos. Si es carácter, si es numérico, si es un numérico entero, numérico decimal, si es un campo fecha, si es alfanumérico, etcétera. Eso no se dice en la historia de usuario, no se ve. No se ve en la historia de usuario. Luego, ¿para qué me sirve el documento de respaldo? Para identificar la longitud de dato, el tamaño, la longitud. ¿Cuántos caracteres son? Entonces, aquí yo voy a ver en el documento cuántos caracteres son. Puedo ver también ciertas características particulares. Características de los datos. Por ejemplo, el código de proveedor. El código de proveedor que se está utilizando en la empresa, ¿cómo es? ¿Es un número correlativo o tiene una estructura de formación? Por ejemplo, el primer carácter me indica el tipo de proveedor. El segundo o los dos siguientes caracteres, voy a ponerlo aquí. El primero me identifica el tipo de proveedor. Los otros dos me indican si es un proveedor local, nacional o internacional, ¿no? Etcétera. Yo puedo tener aquí una estructura que de repente en la empresa están utilizando. Si yo no veo el documento de respaldo, ¿cómo voy a saber eso? Es imposible. ¿Se ubican? Pues que las historias de usuario no es suficiente. Hay que pedir el documento de respaldo. Y ojo, no tiene que ser un documento en blanco. Porque capaz nomás de que le hagas en un formulario preimpreso en blanco sin ninguna información y les van a dar eso. No sirve. Tiene que ser con datos. Porque si está en blanco, ¿cómo vas a saber? Tampoco sabes nada. Va a estar en blanco las casillas. No sirve de nada.
¿Ya? Entonces hay que pedir con información. Y mejor si nos dan uno, dos o tres copias. Y ahí el usuario a veces es muy quisquilloso, ¿no? Porque como que tiene miedo en darte información. Sobre todo cuando hacemos sistemas financieros, les da un poquito de miedo, de desconfianza, darte fotocopias de documentos financieros. Entonces, yo lo que normalmente hago es cuando me dan una fotocopia, agarro un marcador así, rojo, y le pongo en letras grandes, no válido, así. O anulado, así. Para que el usuario no desconfíe de que yo voy a agarrar esa hoja y voy a ir a la prensa y decir, oh, aquí están ganando tanto, ¿no? O sea, es para evitar de que el usuario desconfíe. Táchenlo. Listo. Entonces el usuario no les va a dar información sin ningún problema. ¿Ya? Bien, analizaremos un poquito la historia de usuario, o sea, como formato. Esta es una propuesta de formato. Van a ver, si ustedes buscan historias de usuario, ejemplos de historias de usuario en internet, toda clase de formatos. Toda clase. Ahí. Desde los más estructurados, llenos de cosas, hasta los más simples. Nosotros vamos a utilizar este que es muy, muy sencillito. ¿Ya? Ahora, estos datos lo pueden colocar arriba, lo pueden colocar más pegadito, como sea. No, no interesa eso. No interesa. Interesa qué cosa anotamos. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho el identificador. El título es la descripción del requerimiento. ¿Ya? Es la misma descripción del requerimiento o tarea. O sea, la descripción que tiene aquí, eso se coloca ahí arriba. ¿Ya? Su estimación de esfuerzo, también. Su prioridad, también, se copia de ahí. El dependiente de, se refiere a que una historia de usuario puede depender de otra historia de usuario porque es un proceso previo o una condición para que ese proceso se ejecute. Por ejemplo, procesar las planillas de sueldos. Para que yo pueda procesar una planilla de sueldos, ¿qué tengo que haber hecho antes? Ya, tener los datos actualizados de los empleados, luego haber metido los ingresos. ¿Qué más? Haber metido los descuentos. Si no, no puedo procesar la planilla de sueldos, ¿no? Porque la planilla de sueldos al final es eso, tener los datos de los empleados actualizados y agarrar todos los ingresos menos los descuentos, eso te da tu... Bueno, primero, todos los ingresos, eso te da tu cotizable, ¿no? Tu total ganado, etcétera. Todos tus descuentos después, descuentos de ley, descuentos de una cuota, descuentos de varias cuotas, descuentos fijos, ¿no? Todo eso se mete. Todo eso lo descuentas y te saca tu líquido pagable. ¿No es cierto? Entonces aquí, dependiente de, colocamos los IDs de las historias que son condición para que nosotros ejecutemos esa historia de usuario. O sea, no podemos hacer esa historia de usuario, no podemos programar esa historia de usuario mientras esos otros IDs no estén terminados. ¿Ya? Bien. La descripción es una descripción textual. Eso vamos a profundizar un poquito aquí. ¿Ya? Vamos a explicar algo más ahí, porque no es así tan sencillito. Cuando yo tengo la historia de usuario y tengo ese campito de descripción,
puedo tener de varias formas. Normalmente puede ser una descripción textual, ordenadita, secuencial. Entonces, una opción es tener una descripción textual. Textual, voy a ponerlo textual. Ya, una descripción textual sería, por ejemplo, se recibe la lista de pedidos de material del almacén. Se selecciona los proveedores a los cuales se hará el pedido. Tercero, se genera un formulario de pedido para cada proveedor de acuerdo a los materiales que le corresponden. Y así, bien estructuradito, bien secuencial, bien ordenado. Puede ser textual. Puede ser un flujograma. Puede ser un flujograma, un flujito. Sobre todo se utiliza flujogramas cuando la descripción de ese procedimiento, hay operaciones de cálculo, hay operaciones aritméticas. Eso, describir en bla bla, es complicado. Entonces, si digamos, hay unas fórmulas. A ver, ¿alguno de ustedes ha visto cómo es el algoritmo de validación de las facturas para generar el código de control? Es una infamia, ¿no? Es un algoritmo maldito, se hace logaritmo de base 11, ¿no? Y no sé qué cosas. Es un algoritmo de seguridad. Y eso así en descrito, porque cuando vos vas a impuestos nacionales y le dices estoy haciendo un sistema de contabilidad, te hacen todo un requerimiento de justificación con carta, todo, y te dan el algoritmo. Y te hacen jurar, pero así, sobre el Corán, sobre la Biblia, ¿no? De que no vas a dar a nadie eso. ¿Ya? Entonces, eso por ejemplo es una descripción así de en bla bla. ¿Y acaso se entiende? No se entiende, ¿no? Es bien complicado de entender. Entonces, tienes que hacer tu flujogramita ahí para ver más o menos de qué se trata. El flujograma ayuda mucho cuando hay ciclos, hay condiciones, hay iteraciones. En una descripción textual es muy complicado hacer eso, ¿no? Entonces, pueden usar un flujograma. Ahora, si el procedimiento abarca a varias áreas de la empresa, o sea, varias áreas completan el proceso, no se hace en un solo lugar, no se hace en un solo lugar, de repente se hace en recepción, recepción pasa a contabilidad, contabilidad pasa a finanzas, y así se van pasando las cosas para hacer un procedimiento, o sea, hay muchas manos metidas ahí. Conviene hacer un flujograma o un flujo de proceso administrativo, ¿ya? Que es diferente a los flujogramas. Es un flujo de proceso administrativo. ¿Ya? Los flujogramas normalmente son, todos conocemos, ¿no? Los flujogramas donde tenemos más o menos así, ¿no? Así, ¿no? Son los famosos flujogramas. En cambio, los flujos de proceso administrativo no son así, ¿no? Normalmente son de este tipo. Aquí está el área A, digamos, recepción, área B, contabilidad, área C, finanzas o tesorería, digamos. Entonces, inicia un proceso aquí, de repente hay un proceso de almacenamiento de información, ese procesito pasa a otro proceso, a otra actividad, eso se pasa aquí,
aquí hay un periodo de espera o de demora, qué sé yo, se pasa otra cosa, eso de se manda aquí, y etcétera. Y aquí se hace la descripción de cada proceso, ¿no? En el 1, ¿qué se hace? En el 2, ¿qué se hace? En el 3, ¿qué se hace? ¿Han visto alguna vez esos flujos, los diagramitas? Entonces, depende mucho qué quieren ustedes utilizar. Tiene que ser aquello que mejor se adecue a lo que realmente les va a ayudar a ustedes a implementar. ¿Ya? Incluso puede ser un esquema también aquí, ¿no? Puede ser un esquema. ¿Ya? Ahora, en esta descripción es importante que ustedes identifiquen lo tradicional que siempre se hace en cualquier proceso, ¿no? La entrada, ¿qué está entrando? ¿Cómo se procesa eso? ¿Y qué está saliendo? ¿Ya? Por eso que la descripción en la historia de usuario no tiene que ser una cosa demasiado simplista, no. Tiene que ser bien clarita. Un mentor que yo tuve, un maestro, no de la universidad, sino de un trabajo que yo trabajaba cuando recién salí en Argentina, el ñato me decía, obviamente no de las historias de usuario, sino de las especificaciones de casos de uso, que es prácticamente lo mismo, ¿no ven? Los que han hecho especificaciones de casos de uso, es muy parecido, ¿no? Él me decía, tu especificación de caso de uso tiene que estar tan clarito que si ese rato se muere el que te está explicando, tú tienes que poder hacer lo que él hace. A ese grado. Ya tiene que estar tan bien explicadito que si el tipo se muere ese rato, tú tienes. Prueba de aceptación está muy relacionada a la prueba del product backlog, ¿no? ¿Cómo vamos a validar? ¿Ya? Y se puede colocar incluso aquí valores, se puede colocar rangos, se puede colocar criterios de selección, etcétera. Se puede colocar varias cosas. ¿Cómo voy a validar esa historia de usuario? ¿Ya? Ahora, en el elaborado por se coloca el nombre del usuario que ha elaborado esa historia de usuario. ¿Ya? Entonces aquí se pone el nombre del usuario que ha hecho esa historia. Entonces, esto es importante porque ya les he dicho, no necesariamente es el product backlog el que lo va a hacer. Digo, el product owner, sino puede delegar a un usuario para que complete eso. El responsable de quién va a implementar la historia de usuario es el nombre del programador, del desarrollador, aquí. ¿Ya? O sea, ¿con quién ha trabajado esta historia de usuario? Es el responsable del programador. ¿Ok? ¿En qué fecha se ha elaborado? Y la versión. Puede ser que una historia de usuario tengamos una primera versión, que es lo normal, digamos. Pero en algún momento puede ser que esa historia de usuario se modifique o se altere o se cambie algo, se añada algo. No se elimina la anterior historia. Se le pone versión 1.1, 1.2 o versión 2, versión 3. Hay que versionarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes han empezado a trabajar con la versión 1, ya tienen tiempo asignado a esa historia. Y si después les hacen cambiar, tiene que haber constancia de por qué han cambiado ese procedimiento, ese programa. ¿Ya? Entonces, esos son documentos, ya les he dicho, de respaldo, ¿no? Es para cuidarnos las espaldas también, pues, ¿no? Entonces hay que hacerlas, hay que hacerlas. Porque si es en bla bla nomás con el usuario, y el usuario te la charla, y vos empiezas a hacer sin ningún documento de respaldo,
cualquier problema que después tengas, no tienes forma de demostrar lo que te han pedido. No hay forma. ¿Ya? Ahora, puede haber historias técnicas, por supuesto. Y les dije también de que en el sprint backlog puede haber historias técnicas o tareas técnicas o requerimientos técnicos, ¿no? Que pueden tomar tiempo. Pueden tomar tiempo. Que puede ser responsabilidad de alguna persona del equipo de desarrollo, sí. Normalmente en la mayoría de las empresas, sobre todo en las empresas grandes de desarrollo, hay un administrador de base de datos, ¿no? Pero en empresas pequeñas, con poco personal, no te puedes dar el lujo de tener un administrador de base de datos. Entonces, alguien del equipo de desarrollo cumple el rol de administrador de la base de datos de ese proyecto. Entonces, esa persona va a colocar sus tareas técnicas en el sprint backlog y va a definir también sus historias técnicas, ¿no? Por ejemplo, el diseño de la base de datos, el crear las tablas, las relaciones, crear la consistencia, la definición de las tablas persistentes, bla, bla, bla. Todas las cosas que sean necesarias. Entonces, alguien tiene que hacer eso, pues, ¿no? Eso no se va a hacer solito. Y como eso toma tiempo, tiene que estar registrado. ¿Ya? O puede hacer también, por ejemplo, instalaciones, mantenimientos de la plataforma, configuración de los servicios de la red, los servidores, los servicios de conectividad de internet, el cableado, etcétera. Todas esas cosas son aspectos técnicos que toman tiempo, ¿no? Y alguien tiene que hacerlo, pues. Como les decía, en empresas relativamente grandes, de medianas a grandes, se tiene ya personal que está encargado de eso, ¿no? De help desk, de soporte técnico, de administración de la base de datos, ¿no? Hay. Pero en otras empresas, de medianitas a pequeñas, no hay. Entonces, son parte del sprint, ¿no? Ok. Y se usa el mismo formato, exactamente el mismo formato. ¿Ya? Bien, con esto entonces habríamos terminado el tema 3. ¿Ya? Ya hemos visto los tres elementos, ¿no? El Product Backlog, el Sprint Backlog y el respaldo de las historias de usuario, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta en esto? Antes de pasar al otro tema. Cuando utilizamos software para utilizar, por ejemplo, Jira, TFS, en ese caso, no se puede afirmar al usuario de los sistemas. ¿Cómo se aplica en ese caso? De hecho, el que genera la historia de usuario es el Product Owner. Entonces, ya eso constituye en compromiso del Product Owner de lo que está colocando como historia de usuario. Se constituye en una herramienta. O sea, tú puedes sacar esa información. Puedes sacar ese reporte, ¿no? Y decir, estas son las historias que nos han pasado, aquí están. Y hemos hecho de acuerdo a eso. Y